Kaixo, Eris Delgado eta Natalia Bravo gara y juntos formamos la cooperativa de iniciativa social Bizin. Bizin nace en 2021 en el Instituto Andra Mari de Galdácano como asesoría de accesibilidad e innovación inclusiva. El objetivo de Bizin es generar una conciencia social sobre la accesibilidad y la inclusión y poder transformar a las entidades, tanto públicas como privadas, a nivel corporativo para introducir estos conceptos de accesibilidad y de inclusión dentro de las, bueno, de las dinámicas de las entidades. Y con ello poder generar un cambio social donde de alguna manera en plan genere una sociedad inclusiva. Como servicios tenemos desde las partes formativas hasta los planes estratégicos de accesibilidad e inclusión, incluso también en la generación de nuevos productos o nuevos servicios que puedan generar nuevas oportunidades a las personas. Por ejemplo, hemos detectado una necesidad muy básica, ¿no?, que es relacionada con el tema del aseo. Existen cambiadores de bebés, pero no existen cambiadores para otras personas. Y aquí nace el proyecto de cambiadores inclusivos, donde de alguna manera en plan nosotros estamos participando y ayudando a generar nuevos recursos, como pueden ser una entidad asociativa, una empresa que genera este tipo de productos, o la generación de nuevos servicios como temas de empleo inclusivo o diseño de nuevos espacios. Hay mucho por hacer, pero poco a poco cada vez más empresas se están interesando en estos temas a nivel tanto privado como público. Mira, por ejemplo, una empresa de interfonías a nivel internacional que se dedica a hacer porteros automáticos nos ha contratado para poder generar el primer teléfono accesible, sobre todo para las personas sordas. Y realmente hemos empezado hablando de interfonía y estamos un poco ya hablando de empleo inclusivo, de documentación accesible, de diseño de espacios innovadores o de generación de nuevos productos. Pues gracias al Instituto de Andra Mari de Galdácano hemos podido arrancar con este proyecto, emprender con la asesoría, ya que se nos ha cedido un espacio en el instituto, así como todos sus recursos. Y bueno, especialmente gracias a Edu Aguinaco, que ha sido nuestro acompañamiento en todo este proceso y este camino hasta llegar hoy aquí. Así que gracias a él también por su trabajo. Queremos dar gracias especialmente a todas estas entidades que se han atrevido a empezar a trabajar con nosotras y meterse en el mundo de la accesibilidad e inclusión y trabajar por unas entidades para todas las personas. Y bueno, no vamos a olvidar a todas las familiares, amigos que durante este proyecto pues también nos han apoyado y han apostado por este tipo de trabajo. Y sobre todo es que ricasco a Técnica también por generar este tipo de eventos por el premio que hemos recibido, que no solo para nosotras, sino como decimos, es para toda la sociedad. Es que ricasco.